pérdida se encuentra acá a 200 metros de donde vivimos nosotros, acá en calle Irene Curie y Bolívar. Bueno, esa pérdida lleva, no sé, debe llevar 6 meses ahí, está cayendo a un zanjón de agua que se hacían para cuando hubieron las subas de agua que hizo irrigación, un zanjón bastante pronunciado. Y bueno, eso, yo la otra vuelta hice unos videos, los mandé a la radio de ustedes, y es impresionante la cantidad de agua que sale. Si imagínate, por 6 meses, los miles y miles de litros de agua que se han perdido ahí. Sí, te iba a Y preguntar de bueno. nuevo porque no te entendí bien si me dijiste 6 meses, no te entendí. Son 6 meses. Sí, hace 6 meses que está esa pérdida de agua. Yo no sé, calculo que se tienen que haber tenido reclamo de otra gente también. Se ha hecho un pozo importantísimo ahí. Ahora los mismos vecinos hemos puesto gomas y todo, porque el otro día tuvo ahí un accidente un vecino en moto. Así que es muy peligroso, justo un cruce de calle. Y bueno, y el puente también hace como una curva ahí, así que no sé, no han venido a arreglar nada, así que Claro, ahí estamos es viendo una. algunas imágenes ahí que nos has mandado a la producción. Claro, y estamos hablando justo del cruce. Y Sí, es bueno. tremendo, no las había visto las fotos, las estoy viendo ahora junto con, las estoy entrevistando y las estoy viendo. Es tremendo el pozo. Tremendo, y fíjate el video también, la cantidad de agua que sale. Es Claro. impresionante, impresionante la cantidad de agua que no es un chorrito, es un, como quien dice, una sequía chica de riego, ¿me entendés? Claro, sí. Increíble. Y ahí se ve como una, esa manguera, bueno, claro, se ha hecho el pozo, se ve la manguera y demás. Ustedes las han puesto unos fierros, unas cintas, unas cubiertas ahí para, de protección. Sí. Sí, pues se lo pusimos ahí, todo eso se hizo entre los mismos vecinos. Y sí, y esa manguera que sale ahí, no sé, parece que va a alguna casa, no sé qué es lo que hay ahí, no, la verdad que no se entiende, pero bueno, será alguna conexión que han hecho con esa manguera más gruesa para pasar el zanjón para llegar a algún domicilio ahí que está justo en la esquina, calculo que debe ser por eso. Así Ahí que estamos viendo, no, la verdad. ahí estoy viendo el video, ahí estamos viendo el video. No, es tremenda la cantidad de agua y bueno, los reclamos se han hecho por las vías formales y demás y no pasa nada. 6 meses es un montón, ¿no? Sí, es una locura porque, bueno, hablan de emergencia hídrica, por eso aumentan tanto el servicio de agua, que increíble los aumentos que han venido, pero aparentemente no tienen ningún problema de emergencia de agua, parece, porque con la cantidad de agua que se está perdiendo, y no es solo ahí, hay por varios lados, hay pérdidas de agua, pero bueno, eso es lo más importante, que hace muchos meses que está, fíjate el desagüe ese que está, la cantidad de agua que hay ahí embalsada, Sí. encima, bueno, hemos tenido el problema Eso me vas a decir de los mosquitos y del dengue, seguramente. claro, ¿qué te Sí, parece? me robaste justamente la pregunta, Sergio. Claro, fíjate vos todas las cosas que vos estás puntualizando y remarcando, ¿no? A ver, la emergencia hídrica. De acá parece que no se está viendo. El tema de las autoridades que te dicen lo del agua y demás, etcétera, etcétera, y cuidarnos por el tema del dengue, tampoco se estaría viendo acá, ¿no? Nos dicen también el tema del tránsito, ¿no? Tampoco se estaría Sí, viendo sí, porque sí. está el pozo. O sea, mírate, tres temas de actualidad en uno. Todo por una pérdida de agua. Sí, aparte de ese desagüe, hace un montón que irrigación tampoco lo limpia. O fíjate que está el agua embalsada ahí porque no se mueve la cantidad de. Por ahí gente viene y tira basura dentro del desagüe ese porque es hondísimo y bueno, ya hace tiempo que ya el agua no sale agua. Eso lo hicieron en la finca cuando el agua subía, entonces era para drenar las fincas que. Con la suba del agua, bueno, hace años ya que no, que ha bajado las capas de agua, y bueno, ahora eso está sin funcionar, pero al estar ahí se embalsa el agua, se ha hecho como una laguna ahí, y no tiene para dónde disparar, entonces está quieta el agua, no es que está corriendo adentro del desagüe, Claro. si vos ves ahí, tiene más de 2 metros de hondura de agua, porque se ha hecho un pozo a lo que está embalsado, Sí.
Y bueno, es un peligro para todos, Sí, es porque un verdadero peligro porque ahí, viendo bien la foto en el cruce, el vecino que lo conoce sabe. Pero ponele que no sos vecino y venís en una bici, en una moto, en un vehículo, en cualquiera, de noche, ahí a ver, puedes perder la vida. ¿Sabes lo que pasa después? Se enojan cuando los vecinos cortan la ruta y dicen, ah, era evitable. Y sí, claro que es evitable, pero los vecinos te vienen advirtiendo hace rato, ¿no? exacto. Se enojaban en la semana pasada, fuera de aire, se enojaban, ¿no? Porque los vecinos reclamaban ahí en la ruta 160. Pero ¿sabes hace cuánto que los vecinos venían reclamando? Y tuvo que perder la vida una criatura. Y después se Sí, no, sí, y después van sí. con las máquinas en todo, ¿viste la historia? Pero los vecinos hace rato que te vienen avisando, hermano, que hay un problema ahí. Sí, Por eso está bueno que es los como vos decís, es lamentable porque no hay que esperar a que pase algo y bueno, y ojalá lo solucionen pronto y no tengamos que lamentar ningún accidente ni ninguna Claro. víctima tampoco. Bueno, te Así que agradecemos, Sergio. Te mandamos un abrazo. Está bueno que esto de ustedes también, que los vecinos lo hagan público, ¿no? Lo que les pasa en el barrio o en el distrito. no, no, los agradecidos somos nosotros, en todos los, de parte de todos los vecinos, porque bueno, se han interesado en esto, sé que tienen mucha llegada y bueno, está bueno que los medios también enfoquen todas estas cosas, que no es para que uno haga problemas, el asunto es que lo tienen que solucionar, porque no, nada más, pero bueno, muchísimas gracias Bueno. a todo tu equipo, a la radio.